Del director de Whisky Romeo Zulu y Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Ahora llega. Y un ladrón es vigilante y otro es juez. Un juez implacable. Silencio. Lo desalojo a la sala. Un fallo polémico. ¿Cómo funciona la justicia argentina? Sencillísimo, Tato, escúcheme bien. Un procurador general que en sus años mozos defendía la presunción de inocencia y que en su madurez defiende otras cosas. Una jueza que habla raro. Y al dispararlo le provocan un estado de... No sabe hablar. ¿Qué es al dispararlo? Lo usaron a él de proyectil. Avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte. Una familia destruida quedó en el medio de Avenida Sáenz. Querían linchar al delincuente. Con la participación estelar del fiscal Mendieta, el comisario Villar y el sargento Leyes. ¿Qué tal, jefe del operativo? ¿Y usted vio al 205 disparar a los policías? Qué gaf, ¿no? Condena ejemplar. Prepárense para escuchar. Florencia nos va a reflejar un caso increíble. ¿Eso sí sería 34? Sí. Comisario García Rey. Deciden que te saquen un trabuco así de ese auto. ¿Qué haces? Ese es el coche no identificable que tuvo usa la brigada. Son muchas, llueven las denuncias sobre la 34. Ahora se anima a la gente un poco más. ¡Correte, loco! ¡Correte! Una película de Enrique Piñeiro. ¡Marco! Una película que te va a mostrar en qué manos estamos. El Rati Horror Show. Estreno 2 de septiembre.